Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y como les había comentado en el video anterior, que por fin pudimos sacar a Atkin y a su sello. Entonces, bueno, en este video vamos a hacer, eh, vamos a buildarla. Eh, como ya les dije, no voy a hacer pruebas con ella porque básicamente ya la vamos a usar en arena y necesitamos un Exclusive Weapon 3. Y nada más tenemos una sola, así que no tiene mucho sentido, pero sí quiero mostrarles más o menos cómo buildarla. Porque recuerden que ella necesita tener 200 FR Resistance, lo cual es rudo. Pero bueno, vamos a, a proceder a buildearla para que ustedes tengan por ahí todo el proceso que yo uso. Entonces vamos a buscar aquí rápidamente. Forgotten. Y aquí tenemos a nuestra amiga Atkin. Vamos a meterle primero un awaken rapidito para... Ups, y no tengo que vamos a tener que devolver a alguien. Pero bueno, con esto por lo menos ya, ya la ponemos aquí a a farmear, que por dicha todavía tenemos doble emblema. Así que la podemos tirar aquí de una vez. Quitamos a esta jovencita. Ponemos a esta. Uy, me falta un montón de gente que no le he farmeado. Híjole. Bueno, vamos a poner aquí 50, con 50 suficiente. Y la dejamos ahí farmeando mientras tanto. Eh, pero debería tener... Ah, bueno, vamos a darle aquí. Seguro que me va a salir un montón de gente. Nada de esto me interesa, así que podemos darle. Pum. Y vamos a convertir aquí... Oh, suficiente. No tuvimos que devolver a nadie. <laughs> cool. Miren, vamos entonces de una vez a subir a esta mujer. Vamos a terminarla a Yo tengo una build por ahí que estuve trabajando. Vamos a ponérsela, a ver qué tal queda. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Interesante. Eh, bueno, ya la tenemos full. Vamos a subir aquí full vida. La full. Ok. Miren, vamos a, va, vamos a subir las habilidades. Que la otra vez me pasó que. Estaba probando a... ¿Quién era? A Chelsea. Ya contra yo decía, pero ¿por qué Chelsea no hace nada de daño? Qué horror. Y resulta que no le había subido las habilidades. <laughs> ha sido más feo. Entonces ya, para que no me vuelva a pasar, vamos a subírselo de una vez. Para no tener ese problema. Que okay, ya tenemos la skill maxiada. Miren, vamos a ponerle su sello de una vez. Era este, ¿verdad? Si sí, el de FEC resiste. Equipamos. Vamos a mejorar esto a ver qué tanto podemos llevarlo. Aquí vamos a tener que gastarnos hasta lo que tenemos y lo que no tenemos. Vamos a ver. No creo que vayamos a llegar tan lejos, pero bueno. Ya vamos por el nivel 20 al menos. Miren, vamos, yo no sé, yo me voy a comer aquí un poco de gente. Después si me hace falta ya veré qué hago. Yo normalmente siempre trato de dejar uno de cada uno. Y lo demás me lo como. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. Vamos a dejar ese, nos vamos a comer este. Uy, no vamos a llegar ni siquiera a 21. Uf, qué duro va a estar esto. Creo que no hace mucho sentido seguir porque no vamos a llegar a 21. Vamos a dejarlo así, o sea, vamos a darlo en 21. Y bueno. Algo hicimos. Ya sabemos que aquí vamos a poder llegar a 30 en algún momento, pero por ahora lo vamos a dejar así porque no tenemos ya más nada. Eh, vamos a ver de una vez bendiciones. Eh, vamos a buscar aquí que es la que nos interesa. Equipar, vamos a buscar Effect Resistance. Y así es que empezamos a meterle todo lo que podamos sacar. ¿De ahí dónde está Effect Resistance? Se me perdió Effect Resistance. Estoy viendo dónde no hay Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Esto tiene 9,1, este tiene 6,8, este tiene 3, 6,3. Creo que no voy a conseguir nada mejor que esto. Equipamos. Y equipamos. Ok. Alguito, ¿verdad? De aquí. Ahorita vamos a ver qué metemos aquí. Acá arriba definitivamente salud. Vámonos para acá. Filtramos, quitamos esto, nos vamos para acá arriba. Y aquí buscamos HP y HP Rate. ¿Qué tenemos por aquí? Esta definitivamente, pero esta no es 9,3 y 7, voy a meterle esta. Y que otro HP por ahí nos sirve. Bueno, vamos a meterle esta. Y aquí ahorita vemos que nos hace falta si daño crítico o que carrizo nos hace falta. Ok, miren, entonces. Vamos a ponerle el equipo de. ¿Cómo va la cosa aquí? Bueno, ya todavía falta. Vamos a ponerle el equipo. Yo le tengo un equipo a ella. Que lo había estado. Vamos a ponerle aquí. Vamos a meternos aquí en esta parte. Vamos a decir preset y vamos a usar el de Adkin. Perfecto, confirmamos. Y ahorita lo vamos a revisar. Así que no, no se me vayan a asustar. Ahorita la vamos a revisar. Entonces, fíjense. Este es el equipo que yo le tengo por ahora. Mm, tiene el HP muy bajito, la verdad. <laughs> Pensé que iba a quedar más alto el HP. Pero es que es difícil. Y miren la velocidad: es súper complicado llevarla a ella con 200 de Fair Resistance. Fíjense que aquí, aquí estamos en 180 casi. Uf, falta poco. Eh, vamos a tener 8 más en el tema de. Vamos a tener que 8 más. O sea, nos están faltando 21. Vamos a tener 8. O sea, que nos estarían faltando 13 más todavía. Uf, qué difícil. Fíjense que aquí creo que con llevarla a 60. 70, 60 creo que era porque ella se subía a 40% vamos a ver que no me acuerdo bien cómo era la cosa eh, pero eso es claro, pero eso es cuando tiene aquí Atkin incrementa el daño crítico en 55% del efecto resistente inicial hasta 110 y incrementa el crit rate 20% no total hasta un 40 Ok, está bien. O sea que si la llevamos en 60 y resto, claro, pero eso es, ojo, eso es con la exclusiva 2 que todavía no tenemos. Pero bueno, por eso no nos vamos a preocupar en probarla todavía. Y se mete 120 de daño crítico. O sea que ya ahorita está en 160, va a quedar en 380. Está bien. El FHIT está un poquito bajo. Me gustaría por lo menos 70. Pero bueno, ahí ahorita vemos que nos inventamos. Entonces, bueno, ya tenemos Echo y tenemos Blessing. Nos faltan los emblemas, pero todavía estamos ahí farmeando emblemas. Aura. Eh, a ver. Ahí tenemos, ¿qué opciones podemos tener? Podemos meter la, la de Hitmaster para tener más Efe Hit. Que de hecho aquí podríamos tener 3, 15% más de f Hit. O. No sé, yo creo que. Yo prefiero meterle más F hit y después buscar. Eh... Porque la otra opción era como meterle Dwarven Blessing para ponerle más HP, pero. No sé. Creo que me voy a ir por esta opción. Porque veo que tiene el FHIT muy bajito. Entonces vamos a meterle aquí. Bueno, vamos a hacerle este upgrade aquí, que no fue gran cosa. Y aquí por lo menos 15% más de FHIT. Ya me la pone en 85. No está mal. 600 de salud. Uf, miren, vamos a mostrarle cómo está el equipo. Yo le puse un set de Fake Resistance y otro de Crit Ray y Crit Damage. Entonces, este. Porque le conseguí. Bueno, tiene un poquito de Crit Ray, un poquito de HP y tiene Fake Resistance. Este también tiene dos de Fake Resistance y Crit Ray. Las botitas. Effect resistance, daño crítico y HP raíz un poquito. Crit ray y effect resistance. Aquí nos fuimos por daño crítico con Effect Resistance y Salud. Aquí nos fuimos por Effect Resistance y tiene Crit Ray, Crit Damage y Effect Hit un poquito. Imagínense, aquí le tuve que meter una de HP con Effect Resistance, y ataque y Crit Ray. Entonces por eso es que está lenta. Pero el tema de la velocidad. A ver. Eh, ella. Ni siquiera para la facción nos va a servir, la verdad, honestamente. Y en, y en ruinas, a ver, si ya tú tienes todos los personajes exclusivos, no te va a ayudar para nada en ruinas tampoco. Entonces, su fuerte es PvP. Y, y como el tema de la velocidad en ella no es tan importante, porque al final ella va a actuar, se va a suelto un Meter y va a actuar, y no sé qué, cada vez que el enemigo actúe, entonces no es tan importante el tema de que, de que ella sea rápida, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo creo. Habrá que hacer pruebas. Pero por ahora yo mi foco va a ser así. Porque no conseguí uno de velocidad que tuviese mejor estadística. Entonces, como también la salud la tenía un poquito baja, preferí meterle más bien salud y sobre todo porque este tuvo un rol de F Resistant importante. Entonces, ¿qué cosas hay aquí? Por ejemplo, esta todavía tenemos que subirlo y, y tenemos que rezar para que nos caiga en F-Resistance, lo mismo que este. A ver si con eso podemos lograr. Vamos a ver si podemos subirlo no tenemos todavía suficiente wow se falta un montón vamos a ver qué podemos hacer aquí para vamos a vender ya no sé ni qué vender vamos a vamos a meternos aquí en equipo vamos a meternos aquí filtramos por ejemplo Defensa. Yo sé que esto, esto va a ser doloroso, pero. Todo lo que sea épico. Todo eso tiene defensa. ¿sí? Todo es defensa. 16 millones le estamos metiendo aquí. Vamos a vender. Uy, qué dolor. Entonces fíjense, vamos a meternos aquí. Vamos a tratar de subir este. Es un poco ambicioso que vuelva a caer aquí. Pero hay que hacer el intento. Uf. Bueno, Chris Rey nos sirve un poquito, pero hubiese preferido aquí. Y ahora la otra, la otra que nos queda es esta, pero imagínense. Tenemos 13 millones. Vamos a ver ahora qué otra cosa vendemos. <laughs> no, hagan, no repitan esto en casa, muchachos. Vamos a ver. No, este. Vamos a buscar aquí. ¿Qué podemos filtrar aquí? Que no nos interesa? Vamos a buscar lo mismo: que sea defensa. Y que sea. 5 estrellas, épico. Todos los de defensa, 5 estrellas, épico. No fue mucho, pero no sé si eso nos va a alcanzar para subir el que nos hace falta. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Tres roles en defensa plana, sí, espantoso. Súper espantoso. Necesitamos que nos cayera aquí esto. Bueno, ya de aquí no podemos hacer mucho porque este ya está full, este ya está full. Bueno, ahí tenemos que seguir buscando cómo Claro, aquí es aquí no tenemos así porque este es fake Resistance. sí. Ya está complicado, ya aquí no podemos hacer más. En la parte de equipo ahí se ahí se acabó la fiesta. ¿Qué nos queda? Subir el el sello, que el sello nos va a dar, eh, ahorita está en 21,4, nos va a dar eh, 9 más, bueno, 8, algo. Y con ese 8, algo llegamos casi a los 190. Todavía nos estarían faltando 10 más. Pero bueno, igual, eh, 20% de esto, vamos a ver cuánto es. 179 por punto .20 Estamos hablando de 35.8 Tenemos 71 Así que igual ya tenemos el 100% de crit rate Por ahí no nos preocupamos Y vamos a buscar entonces ahora El tema de los emblemas Para finalizar esta mujer Y vamos a ver si yo no, yo no me acuerdo si en la parte de los emblemas Hay efecto Eso también nos puede ayudar Vamos a ver Ya vamos bien de... Creo que es más fácil buscarla como lo estaba haciendo antes. Aquí está. miren bueno, vamos a ponerle una exclusiva de una vez. Y nos faltan todavía dos. Pero por lo menos ahí vamos subiendo un poquito la salud que para mí está muy bajita. Entonces, fíjense, aquí creo que hay efecto resistante. Sí, aquí hay efecto estamos, Pero estamos graves de efecto resistente. Vamos a ver, damage taken. Chile Fe, Healing Effect. Por aquí creo que no hay más nada de Effect Resistance. Entonces creo que nos conviene lanzarnos por esta parte. Aunque me gustaba la salud, pero bueno. Ahí, ahí tenemos que decidir dos cosas, ¿no? Uno, de, aquí definitivamente no hay mucho que inventar, ¿verdad? Yo pongo Crit Ray porque así nos liberamos de tener que buscar tanto Crit Ray por ahí. Que el ataque algo ayuda, pero recuerden que el, el, el daño de ella escala con la salud. Y después aquí tenemos que buscar ve, bien a ver qué nos hace falta. Si, si ya estamos bien de fe resiste entonces tal vez buscamos salud. Porque aquí hay también Effect y un poco de cosas. Pero eh, yo creo que me voy a ir por aquí porque necesito meter el Effect Entonces vamos a meternos aquí. Yo no sé si aquí hay Damage Reflect, Damage... Meternos aquí, vamos a ver si aquí hay algo más que diga, algo más de Effect Resistance. Bueno, fíjense, aquí aquí ya, le, aquí le, antes del final del primer turno de cada ola, sube el Effect Resistance en un 9%. Bueno, esto puede ayudarnos. Con esto podríamos llegar al, al do, a los 200, ¿no? Yo creería que sí. Aquí... En todo caso, aquí eh, daño. Esto no importa tanto en el caso de ella. ¿Será que nos lanzamos con esta? Porque ella... Ella ignora escudo. <laughs> Entonces, la verdad es que el daño... Ah bueno, pero es cuando, cuando ataca... No, esta definitivamente. Va a hacer más daño simplemente por el hecho de que tenga escudo. No importa que ella lo ignore o okay. qué. Eh, daño directo definitivamente daño directo definitivamente aquí daño también esta creo que es la de daño no esta es la de 2 esta es la de daño directo aquí también esta sí es la de daño directo y aquí nos vamos a ir a daño crítico y después rematamos aquí a ver qué nos interesa aquí tenacity y por aquí, ¿qué más? Vamos a ponerle este. Y bueno, entonces así. Vamos a ver cómo nos queda nuestra chiquita. Miren, ya el efecto resistance está en 183.6. Ganamos 9 en cada ola. Para ver cómo era que decía ese, ese emblema, vamos a ver, siempre se me pasa. Era este, ¿no? Antes del final del primer turno. Ah, bueno, es solamente en el primer turno de cada ola. Pero bueno, eso podría ayudar. Gana 9% de Fair Resistance. Pero fíjense, si, si nos hubiese salido un solo rolcito de esos dos que hicimos en Fair Resistance, yo creo que hubiésemos llegado. En todo caso, tenemos 9% que nos va a dar el sello cuando lo terminemos de llevar a full. Eso nos va a montar en 192. Yo creo que está bien. O sea, 192 de Fire Resistance está súper bien. El crit Ray está bien. El daño crítico está en 288. Pero recuerden que ella le va a meter casi 120 de daño crítico. O sea que esto se va a montar en 400 de daño crítico. Esto se va a montar en 100%. Y bueno, el Fire Resistance sí queda ahí donde está. poquito baja la salud. Eh, pero bueno, ahí nos va a tocar subir el Laura, definitivamente. O meterle el Laura de. Pues la otra es meterle la Eduardo en Blessing que le sube la salud, ¿verdad? Entonces, entre lo que subamos acá y lo que subimos de Eduardo en Blessing, podríamos llevarle la salud más alta. Pero de vuelta, es difícil, como ya les dije, es difícil ponerle un montón de salud. 70 de Creed ray un montón de daño crítico, la rápida, 200 de fe resistan está complicadísimo, súper complicado. Pero bueno, quedó un poquito largo el video, pero ahí más o menos les queda eh, Cómo bildeo yo un personaje. En este caso Atkin, que seguramente mucha gente la está sacando y está buscando cómo buildearla. Ya toca hacer pruebas con ella, pero no tiene mucho sentido ahorita con teniendo sin tener las tres exclusivas. Así que bueno, apenas tenga las tres exclusivas. Haremos un video de build showcase y, y ahí haremos ya pruebitas a ver qué tal. Pero ahora gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle la like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.